Bueno, este video te va a ayudar a tomar un par de decisiones. Y la primera de todas es, ¿cuándo pensás que podrías entrenar? Hay mucha gente que puede entrenar a la mañana lo más bien, y otras personas que no, que si tienen una jornada larga de laburo, les conviene entrenar a la noche y pueden hacerlo, que no es poco. Así vos te vas a tener que fijar cuál de las dos personas sos y empezar a tomar una decisión, porque en algún momento vas a tener que entrenar. Yo personalmente soy de los que entrenan a la mañana antes de la jornada, porque a la noche llego a casa y ya me da muchísima paja entrenar, pero cada uno te va a organizar. Y bueno, seguramente te vas a tener que sacrificar en quedarte a la noche boludeando o haciendo cosas y hacer un poco quizás más óptima tu rutina nocturna para poder irte a dormir más temprano y al otro día levantarte más temprano y no estés matado o matada y puedas entrenar y sacarle buen provecho al entrenamiento si sos de los que van a estar entrenando la mañana. Porque por más que no te hagas gimnasio, último haces un entrenamiento de peso corporal mejor que nada. Por ejemplo, en mi caso, si los horarios te ajustan demasiado a lo que yo hacía, por era agarrar y cuando iba a cursar a la noche, terminaba comiendo mi última comida que me la llevaba a cursar, la comía en el recreo tipo 7:30, cosa de que cuando vuelvo a mi casa lo único que tenía que hacer era organizar un poquito las cosas de mi vida y ya me estaba yendo a dormir. No es que tenía que prepararme la comida y toda la bola, entonces ahí me iba a dormir temprano y me podía levantar a las 5 de la mañana re tranquilo, porque por más que llegaba a las 9:30 de la noche, a las 10:30 quizás ya me estaba durmiendo, así que ya te agarré perro. Y ahora el tema de las comidas, que también no es una cosa fácil de hacer, pero como decían ahí en el vivo, el gran problema es luchar con la excusa, y una vez que le ganás empiezas a ganar el juego, así que tenlo en cuenta. Y bueno, con la comida, una de las cosas que yo más recomiendo si tenés muy poco tiempo la semana es empezar a tratar de organizarte los domingos o los sábados. El domingo está bueno porque ya estamos cerca de que empiece la semana y puedes tener cosas en la heladera más fácil sin que se te pudran. Y organizarte, hacerte bien las viandas para tener por lo menos 10, 15, 20 comidas. Y si no, de última, usarlas para los momentos en los que estás más complicado, porque quizás los desayunos no tenés más tiempo y podés preparártelos todo el tiempo momento, pero ya te dejas quizás meriendas, cenas, almuerzos listos para no te estar preparando nada durante la semana y que se te haga mucho pero mucho más fácil estar fiteándote y no gastando tanto tiempo como en el video que hice hace poco sobre almuerzo en 2 minutos, en 2 fucking minutos, así que si no lo viste, mirá, hasta acá. Así que eso, espero que te hayan servido estos tips y a seguir haciendo que pase. Y para vos que me ves en IGTV, en Facebook o en YouTube, una cosa extra, está bueno tratar de sacarle más provecho a los días que no tenés que laburar. Todos tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 días libres en los que podés ahí meter más que nada los entrenamientos, porque la verdad quizás el laburo te desgasta un montón y se te complica la hora de la mañana y justo ese día lluvia, lo que sea. Bueno, siempre hay 2 o 3 días en los que podés compensar y entrenar bien. La verdad quizás tenés que terminar entrenando los domingos, pero bueno, si querés fitearte vas a tener que empezar a ver los días como una oportunidad más de poder estar haciendo que las cosas pasen o que no, y tomar una fucking decisión si la vas a usar o no la vas a usar. No es que el domingo no hago nada porque es domingo. Bueno, vale, así también que quiere estar viendo Netflix y comiendo helado y sacando abdominales a la vez. Estaría bueno, lo admito, estaría muy bueno, pero no se puede. Entonces acostúmbrate que el juego del fitness y mejorar tiene sus reglas, y si querés progresar en eso vas a tener que jugar por las reglas del juego, y no puedes estar viendo Netflix y comiendo chocolate todo el domingo y después durante la semana no entrenando y queriendo tener resultados. Así que eso, y así lo siento que pase, sin excusas, perros.